Bueno, gente, el día de hoy estamos en busca de tortugas y caimán del que me ha hablado una tía. Y bueno, les voy a hablar un poco por qué este caimán. Resulta que por estas tierras un comandante llamaba Camilo. El tipo, pues, las personas que mataba, lo que hacía era echárselas a un caimán que tenía. Pues ese es el caimán que nosotros vamos a buscar. En este momento nos dirigimos hacia un lugar que se llama La Musanda. Cuando estaba muy pequeño anduve por ahí alguna vez, pero pues ya no tengo mucha memoria de eso. Nada, vamos a ver si encontramos el camino, porque aparte pues vengo solo. Y vamos a ver si me pierdo, si encontramos el caimán, si no encontramos nada. Vamos a ver qué pasa. A partir de ese portón, les puedo decir que me estoy adentrando en tierras desconocidas. Hasta este lugar conozco yo, o al menos recuerdo. Quería enseñarles también el artefacto de alta tecnología que tenemos ante nosotros. Un caballo que se maneja solo. Tengo mi cámara y pues con la otra mano estoy blogueando. ¿Quién necesita a Elon Musk ahora, Tal vez en alguna parte de esta laguna se encuentra el caimán o alguno de los caimanes que tenía Camilo. Bueno, ya han dado una cantidad considerable de tiempo, pero pues todavía no llego al lugar donde se encuentra el caimán. Puede que ya me haya perdido y no lo sepa. Bueno, parece que estoy perdido. Pues nada, voy a seguir andando, echando para adelante. Hay ahí como una ciénaga, no sé si alcanza a ver. ¿Qué lado? Tenemos la ciénaga y de este lado tenemos el río. Hay chulos volando alrededor. No sé por dónde podría ser la muralla de la que mi tía me habló. Creo que posiblemente ya la pasamos. No sé. Bueno, llegué a una parte donde he quedado más perdido aún, porque la muralla está interrumpida por ese río, donde al parecer el río rompió. Entonces supongo que o es por ahí o ya me pasé de la entrada. Voy a ver si se puede atravesar por ahí. Si no, pues me devuelvo. La yegua como que no tiene muchas ganas de pasar por acá y está como toda miedosa. Esto se ve que tiene un bajo nivel. Bueno, finalmente parece que sí lo encontramos. Ahora sí la entrada, que es ya que por allá sigue el río. Y por aquí hay un evidente terraplén que podría llevarnos al sitio que queremos. Definitivamente por aquí no es. Y podemos ver el camino roto. Y pues por la izquierda tampoco se puede avanzar. Así que no queda de otra que devolverme y buscar otra entrada. Bueno, acabo de pedir información y afortunadamente encontré aquí una casa. Tenemos aquí en la parte al fondo, y resulta que el camino por el que iba sí era el correcto. Es por el camino correcto, gente. Posiblemente haya caimán hoy. He llegado a un lugar donde está muy bajito para que la yegua pueda pasar. Voy a tener que proceder a cortar. Ojalá no hayan por ahí avispas, porque me van a matar si es así. Parece que ahora sí va a poder pasar la yegua. Efectivamente hemos podido eliminar el obstáculo. A ver si por acá sí pasa. Un poco forzoso, pero sí pasó. Pero resulta que se me ha dañado la bota. Bueno, my people, después de un largo trayecto creo que hemos llegado al sitio. Voy a dejar la yegua por aquí amarradita y que nos espere mientras volvemos de la cacería de caimanes. Ah, estoy cansado. He sabido llegar a un punto donde no sé qué hacer, porque veo varios brazos del caño, del que podría ser el caño. Entonces no sé, según mi teoría es esa hilera que va por allá va un brazo,
tendría que seguir por ahí no se puede cruzar, creo que la única forma de cruzar es como por acá. Yo voy a dejar la cámara acá, voy a intentar cruzar así, a ver cómo me va. Si veo que no está tan corrientoso, pues cruzo, si no, no sé qué voy a hacer, porque pues no puedo arriesgar la cámara. Parece que sí es cruzable. Ah, no sé, está un poco corrientoso y me da cosa arriesgar la cámara. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a ir en una misión un poco exploratoria hasta aquel lugar. Si descubrimos que sí ese es el caño, tratamos de cruzar la cámara. Estas pantanas. Al parecer antes esto estaba conectado. Ahora solo quedan caños, caños. Me parece un lugar donde podría haber un caimán. Aguas mansas. Playita. Vamos. Voy a avanzar un poco más. Creo que si es por aquí, aquí. Así que voy a por la cámara. Vamos a tratar de cruzarla. Espero no ocurra un accidente, por favor. Porque ahí sí estaríamos, muchachos, en graves problemas. Hemos podido atravesar, parece que sí se va a poder. Ahorita vamos a hacer una prueba ahí de ver la hora en la cámara, porque no tengo ni idea. Entonces, para saber en qué momento tengo que devolverme, para tener un límite para volver a casa. Entonces, bueno, se me ha olvidado comentarles que el señor donde pedí información hace un rato me contó que en una ocasión esto, un tipo en una mula estaba cruzando el río o algo así, y un caimán le ha atacado y mató la mula. Se comió la mula, la mató así. Y pues el tipo sobrevivió porque se lanzó y alcanzó a huir mientras el caimán hacía las suyas con la pobre mula. Tal vez no veamos ningún caimán hoy, pero sí es un paisaje muy lindo. Aquí podemos ver algo donde la naturaleza actuó. Supone que el camino iría por ahí derechito y pues se ha comido todo ese pedazo ahí. Si no vemos caimanes, al menos vimos otros animales bonitos. He encontrado las huellas de uno. Les dejaré las imágenes. Sí, esas son posiblemente las huellas que ellos dejan al pasar por zonas blandas. Entonces, lo que estoy pensando es que tal vez viene fue a la hora incorrecta. Bueno, yo acabo de encontrarme con un señor que pues me dice que el río para la parte de arriba es más angosto. Entonces supongo que la parte honda tiene que ser como para el lado contrario. Así que he estado caminando todo este tiempo en vano. He regresado al punto donde había dejado el caballo. El caballo está ahí al otro lado. Parece que ha sido una búsqueda infructiva. Ya llegué más arriba del caño. No sé si tengo tiempo para ir a explorar un poco hacia abajo. Lo que sí sé es que tengo muchísima sed y está haciendo mucho, mucho sol. Entonces no sé. Bueno, gente, estar de vuelta con la yegua. ¿Qué más quería? Tomar alguito de agua. Estoy muerto de la sed. Yo creo que sería bueno abandonar esta misión porque ya es un poco tarde y, como les había dicho, este terreno yo no lo conozco. Por ende, preferiría ser un poco más, no sé, prudente y pues irme así ya, pues, con las manos un poco vacías, se podría decir. Pero no del todo, porque alcanzamos a ver uno que otro lindo animal por ahí. Entonces nada, un placer haber venido por aquí. Tal vez algún día vuelva a recorrer el otro camino. O vuelva con alguien que sepa un poco más acerca del tema. Que los haya visto, que sepa dónde es que están, algo así. Nada, nos veremos en otra ocasión, muchachos. Recuerden, siempre hagan lo que sea por una foto. Pero sepan también cuándo detenerse. Ah, chingada madre, tengo mucha hambre. Hay que ir a comer. Shouldn't have known someone so much like me.